GG, what up, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a estar reaccionando al nuevo tema de Saiko que se llama Antidepresivos. Ya sabéis que lleva bastante tiempo anunciándolo y tengo que decir que es de los pocos artistas que realmente cuando ceba un tema me lo creo. A ver, sí que es verdad que por lo general tiene como mucha confianza en sí mismo, ¿no? Y todos los temas pues les hace publi o oye, escucharoslo, chavalada, qué tal, 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 tal. Pero cuando señala sobre todo a alguno en particular, ¿no? Como fue Polaris, Supernova, tal. No falla. Quiero decir que sabe bien cuando tiene un palo entre manos. Así que Antidepresivos creo que va a ser. Va a seguir un poco esa línea, ¿no? De tema importante o tema con un poco más de magnitud. Aunque hay que decir que, bueno, ya lleva meses pues que la vida le ha cambiado bastante. El último tema que sacó fue Supernova, luego en individual, luego fue el del aniversario. Y lo último que sacó fue, bueno, el remix de Polaris y el tema con Sech y Mora, ¿vale? Quiero decir que hace como dos meses así que no tenemos tema con él en individual, así que la vuelta yo creo que será bastante potente. Como digo, ya lo compartió en un post, creo que la primera vez que compartió el adelanto fue en un post de Instagram, en uno de los slides que subió. Y la gente le tiene bastantes ganas al tema. Cabe decir que sigue volando, quiero decir, hoy justo ha subido a Andrés, su manager, una foto de todos los discos de oro, platino y toda la movida de estos meses, ¿no? Temas de Polaris, de Supernova, Arena y Sal, creo que también tenía tema. Y una cosa que me ha hecho bastante gracia, que, a ver, tampoco sorprende, ¿no? Porque es normal que cuando un artista pega el reventón que ha pegado, pues repumpen, ¿no? Salgan a flote otros temas que estaban un poco olvidados y hizo antes de ser famoso, famoso, que fue el famoso tema de Cosas que no te dije. Siempre se ha dicho que es uno de los temas de Saiko como eternos infravalorados, pues está charteando. Es decir, es un tema que salió antes de, como digo, de que fuera viral. Pues ahora está charteando. Le ha pasado un poco como cuando Quevedo, ¿no? Que se le arrebufó todos los temas que ya había sacado, pues iban charteando. Así que poco más. A nivel más personal, a toma de decisiones o cómo se muestra y tal, tengo que decir varias cosas que me llaman la atención. Una de las cosas es que ya grita a los cuatro vientos que tiene novia. Quiero decir, es un tío que cuando se enamora no tiene miedo a... Otro chaval como que iría más de player, ¿sabes? Pero él dice, no, estoy enamorado. De hecho, subió un post que decía, bueno, termino de hacerle de comer a mi mujer, ¿no? A mi novia y subo el tema, no sé qué. Y luego, otra cosa que me gusta mucho es que él ya lo dijo en Twitter, que ahora que empezaba a tener dinero, que iba a cumplir todos los sueños o caprichos que no se pudo dar cuando fue chaval, ¿vale? Pues yo qué sé, se quiere comprar el Scalestric, el no sé qué, no sé cuántos. Y el otro día tenía un show en no sé dónde y creo que no quedaban entradas o lo que fuera y sorteó, ¿vale? O regaló varias entradas a los que vinieran a la furgoneta o el punto donde estaba él, ¿no? Que había comprado unos Beyblades. Los Beyblades son las peonzas esas que están basadas en una serie de dibujos. Bueno, a mí me flipaban de chaval, vale. Pues el que le ganara un duelo uno contra uno a las peonzas Beyblade ganaba una entrada, ¿no? Cosas así, ¿no? Que son como muy naturales, pero a la vez como que crean engagement o conectan con la gente. Y no sé, destacar esas dos cosas porque otro ya iría como de subido a, como con marcas, como yo estoy aquí, tú estás ahí, ¿sabes? Y él no, él va jugando las peonzas con los fans, regalando kebabs. Así que nada, comentarlo a modo de recap, ¿no? Pues de cómo lo he visto yo o cosas que han ido pasando. Sin más dilación, gente, vamos con Saiko Antidepresivos. ¿Se viene bombita o no se viene bombita? Va a ser tristón, ¿eh? El tema. O sea, yo creo que lo escribió antes de estar tan enamorado. Vamos allá. Coño, pensaba que había empezado por la mitad de la canción. No se está ni por hostias, ni transiciones, ni intros, ni nada, vale. Antidepresivos, si tú y yo nos juntamos, pues bendito castigo, mi lugar favorito es donde estés tú conmigo, y si el mundo nos separa, juntamos los caminos, tú esos son mis antidepresivos. Vale, varias cosas. El estribillo no lo sabemos, ¿no? Porque lleva dando por saco dos, tres veces. Está guapísimo. El estribillo es muy, muy banger. No me había fijado tanto en el beat. El beat es así como más afro. O sea, como otro color dentro de lo que viene haciendo. By the way, un caballito ya, ¿eh? Cómo se notan los cheles aquí ya.
sea, ya no es típico videoclip de hago playback, me pongo una gorra y te canto. No, no, ahora un caballito, mañana un aerodáctil. Va subiendo el caché. Hostia, guapo. Como luna y el sol, como cuando nos peleamos tú y yo, como solo desde que no está. Está guay el vídeo porque representa muy bien lo que son los antidepresivos, ¿no? Irte con tres cuando la otra no te contesta. Vale, güey, el culo del caballo tiene como una señal. Ojo, el easter egg, gente. Que se nos escapa. ¿Esto qué cojones es? Como luna y el sol, como cuando nos peleamos tú y yo, como solo desde que no estás. Y si estás, no es conmigo, ven y búscame en la casa. Pa que tú veas qué pasa. Y yo sé que hago muchas cosas mal, pero no merecemos este final. Y ya, sin más, imagina. Tú me diste el corazón cuando solo buscaba piel. No te gusta Psycho, tú te enamoraste de Miguel. Lo sabía que le iba a decir, ¿eh? Cuando le ha tirado la rima con el él, digo, va a decir, tú no te enamoraste de Psycho, te enamoraste de Miguel, ¿no? Bueno, Miguel, para que no lo sepa, es Psycho, el nombre de pila. Y eso, te enamoraste de mí, no del artista. Cosas de la ropa, ¿vale? Los piquetes ya van increciendo, ya, eso ya se sabe, pero este outfit es de Hugo Boblar, que es de un chaval que es diseñador de aquí de Barcelona, que curra, bueno, es de la, como de la pandilla de Late y demás. Y bueno, la selección de vestuario, la estilista, digamos, es la misma que bueno, en Supernova también estaba ella, o sea que se vienen piquetazos, podríamos decir. Y ya, sin más, el corazón cuando solo buscaba piel. No te gusta Psycho, tú te enamoraste de Miguel. ¿Me echaste menos? Mucho. Yo con la media te echaba de menos. Tus besos son mis antidepresivos. Si tú y yo nos juntamos, pues ven. Me mola mucho, que es lo que digo, el tipo de beat ha cambiado, pero sigue metiéndole los detallitos por los que se ha hecho famoso. O sea, no quiero decir que los haya inventado él ni demás, pero los efectos de esos así como más electrónicos, de entrecortar la voz y demás, todos los temas de Supernova, a Polaris, tal, lo tienen, como es bastante marca de la casa. O a nivel de venderlo, ¿vale? Que no digo que lo hagan expresamente, ¿no? Creo que es como, vale, hemos cambiado el beat, pero para el oyente sigue siendo el sonido familiar de Psycho con el que se ha pegado, ¿sabes? A ver, la voz es la voz, ¿sabes? Pero los efectos y las florituras de producción y demás, como que son muy marca de la casa, creo yo. Muy guapo el auto, ¿eh? Así ochentero, como muy sci-fi. Se nota sobre todo, o sea, ya no por el puto caballo, que obviamente pues tiene su qué, ¿vale? A ver, al final es ir y alquilarlo, pero quiero decir que los videoclips ya no son como tan superficiales, ¿sabes? No te voy a decir que tiene una historia o un storytelling, pero sí que intenta tener un concepto, planos como un poco más allá, ¿sabes? Que tengan, que cuenten más cosas o que sean como más pensados, creo yo. Está guay, o sea, a nivel de planos y tal me ha gustado, a nivel de fotografía y tal. Me ha gustado mucho el detalle de la moqueta esta, que yo imagino, o sea, la moqueta, es como esto. La hierba esta está guay porque está recreado, 100% no hay en medio de la arena
una movida de estas, ni de puta coña. O sea, con las florecillas que sobresalen tanto y tal, ni de puta coña. O sea, eso es escenografía. Luego, el plano del coche está muy guapo. No sé por qué llevaba la bandera de Portugal. Lo del caballo, yo creo que es la mejor parte. Y lo de pintar con la chica y tal, me ha gustado. O sea, es un buen detalle, la verdad. No sé, sobre todo eso, creo que es. Como el primer videoclip de Psycho, quizás como que le dan una vuelta. No que se vea mejor hecho, que también, sino que te empieza a contar cosas o son videoclips como más maduros, ¿sabes? Lo de subirte a una azotea y rapearle a la cámara o cantarle a la cámara, esa fase ya la ha pasado. A ver, que al final el videoclip, el director de videoclip ha sido el mismo, es el Ole Kropchenko, creo que se llama, que es el que le lleva haciendo los videoclips toda la vida y le hace de fotógrafo y. Mira ahí. Oleg Brovchenko, perdón si que lo he dicho mal a la primera. Vale, así que nada, este sería Psycho Antidepresivos. Tengo que decir que el tema, el estribillo es un banger, los versos igual me falta escucharlo más. El outro, me quedo con lo del outro, me ha gustado mucho. Vale, pero veremos, porque me acuerdo el tema que sacó con Sechi Mora, la primera escucha no me acabó de, y luego la escucha me ha saltado un par de veces en Shuffle, en Spotify, y me ha gustado más. A ver, al final es lo de siempre, gente. O sea, primera escucha es muy difícil decirte. El estribillo es un banger, pero no te voy a decir nada más porque ya lo habíamos escuchado y. Si lo hubiera escuchado de cero, sin escuchar nada, a ahora mismo, probablemente estuviera como mucho más hypeado. Hostia, estoy viendo aquí, el director de fotografía es Pucho. Pucho también es de aquí, es catalán, ha hecho cosas con, bueno, con mucha gente. Pero sobre todo hace muy buenas fotos, me mola mucho como fotógrafo. Así que nada, gente, hasta aquí mi reacción, como siempre lo más sincera y honesta posible. A vosotros y vosotras, gracias por estar. Un servidor se despide y nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao.